estoy exagerando. Cuando te digo que sin ti soy nada, a lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas. I have to tell something really, really amusing. Que estar conmigo no vale la pena, pero quién olvida el amor de su vida en un par de días, en un par de noches. Tal vez solo tú, o tal vez ni tú. Mas si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida. Hola, me invitó este chino al cine, es mi vecino. Hola, hello. Dijo, ni hao. Hello. Ni hao, ni hao, ni hao. Él corta el cabello, es experto. Yo no me lo corté con él, claro. Pero es increíble. Si supieran cuánto cobra, de verdad. Casi 6,000 pesos mexicanos por un corte y un diseño. O sea, que porque es estilista profesional. Sí, ya estilista profesional, sí. Yo me corté el pelo hoy, pero ahorita está haciendo mucho aire, no se puede ver bien el corte, pero no con él. A mí me costó 80 pesos. Pero es increíble, o sea, increíble. Can you speak English? Can you speak English? ¿Cómo ni hubo eso en inglés, ¿sí? ¿Qué? No puedo hablar inglés, así que... ¿Qué les parece mi corte? ¿Verdad que está bello? Vamos a ir al cine, es mi vecino. Y ahí abajo de mi casa tiene su... O sea, su salón de cortes. Está súper elegante. Y pues, o sea, imagínense, un corte, 6,000 pesos. ¿Pueden pensar eso? 6,000 pesos. Entonces, ¿cuántos cortes hace el día? ¿Cuánto gana? No lo sé, ¿verdad? Pero sí está súper elegante. La verdad es que nunca nadie me invita, así que hoy me invitaron y pues listo, ¿no? O sea, ¿ven cómo se viste? Como que bien rarito. Y además, tiene un buen de calor. No sé por qué se viste así. En fin, ya me voy. Porque si no, voy a decir que quiero hacer que estoy hablando aquí en la casa. Dice que mi corte está feo porque está muy corto atrás, que me lo debió al cortar y yo así de, ajá, sí. Y dijo él, yo no te voy a cobrar para la otra, ¿verdad? Bueno, este es mi nuevo corte de cabello. Es como que larguito aquí y luego más corto y así de grafilado. O sea, está como que bien, bien padre porque a veces puede hacer uno lo que sea. No, no. Ok, a lo que iba es de que está súper cómodo y así está. ¿Qué tal? Me gusta mucho porque me quitó esto que ya me molestaba. Les quiero contar que el chavo que me invitó a salir hoy es mi vecino porque digamos de que tiene ahí su estudio de... Es un estilista, digamos, que les hace a las personas como que les dice cómo vestirse y también cómo les corta el pelo y así que les queda. Y yo le pregunté así de que, bueno, ¿tú cuánto cobras, no? Por eso, el corte de pelo. Porque, yo me lo iba a cortar. Ese día fui con él y él está ocupado. Pero yo nunca había preguntado qué precio. Porque él me dijo, ven, no sé qué. Y yo, bueno. Y fui preguntando qué precio. Y me dice que cobra, o sea, casi 6,000 pesos. Dice que cobra casi 3,000 pesos por diseñar el look que te queda. Y otros... ¿Otros qué? Perdón. Otros 3,000 y algo por... Otros dos, sí, casi 3,000 por el corte en sí. O sea, va pura gente rica. Y claro, o sea, ¿quién va a pagar 6,000 pesos casi? Porque te diseñan un corte de acuerdo a tu estatus, o sea, de carrera, a tu cara, a tu edad, a tus no sé qué. ¿Y qué creen? Me dijo que mi corte no estaba padre, que porque estaba muy corto de atrás y que debió hacerse diferente y no sé qué. Yo, sí, de guay, a mí me encanta este pelo y ya, se acabó. Porque ese día que yo fui con él estaba ocupado. Entonces yo me fui a un mercado donde lo cortan por 80 pesos. O sea, a mí me costó 80 pesos este corte y me encanta. Y estoy feliz y así es y ya. ¿Y ustedes qué opinan? Hay mujeres que nunca se lo van a cortar en su vida. ¿No sienten así como curiosidad? Decir, ay, a ver, ¿qué tal se siente corto? No saben, o sea, cuando te bañas es una gloria así de, o sea, es lo máximo. A mí me gusta este tamaño, me encanta, me encanta, me encanta. Y claro que entiendo que el cabello largo se ve muy sexy y a los hombres les encanta. O sea, creo que 99%, 98% de los hombres les gusta el cabello largo. Y muy pocos les gusta el cabello corto. Yo con los chicos que me han querido más en la vida,
ha sido cuando he tenido cabello corto y me dicen, ay, es que me gustabas porque tenía cabello corto, y ha sido el amor más grande. Cuando tengo el cabello largo, porque lo yo tenía larguísimo hasta acá, sí me han dicho, uy, qué bonita, pero, o sea, todos los atraes, pero no es, no sé, es diferente. En fin, entonces este chico, me puse a pensar, o sea, ¿cuánto realmente gana? Imagínense. Y le estoy preguntando, oye, ¿cuánto tiendes en un día? Me dice que a veces sale de trabajar hasta las 3 de la mañana, que porque hay clientes que quieren venir en la noche después de trabajar, o sea, son muy VIP, gente muy VIP, o sea, súper especial. Se me hizo bien extraño eso. ¿Cómo ven? Y hoy me dijo en la mañana así de, oye, ¿te gustan los chicos chinos? Y yo, pues depende, o sea, no hay quien me guste y quien no. Y luego me dijo, ¿te gusto yo? Y yo, desde que yo soy mi novia, yo, ¡ah! ¿Qué? Le digo, estás mal, o sea, tú eres mi vecino. O sea, ni siquiera, ya nos conocimos un año, nunca salimos. O sea, ¿cómo te voy a decir que sí? No te conozco, no sé nada, no me gusta que fumen. Y él fuma. Y claro, está guapito, como ya vieron, no está mal para ser chino. Está bastante alto, está bonito su cara. Pero para mí, en lo personal, se me hace como que un poco, ya saben, o sea, no me gustan los hombres que se cuiden tanto, ¿no? Porque se cuida así, se pone creo que maquillaje, se pone todo porque él es estilista. Y pues yo quiero un hombre más hombre. Y también, pues o sea, ¿qué onda? Ni lo conozco. No sé. Pero bueno, me invitó al cine hoy y acepté nada más. Le dije que iba sin ninguna intención y que pues solamente íbamos al cine y ya, ¿no? Pero sí me impresiona todos los... O sea, yo me fui a hacer un corte por 80 pesos que me parece genial e increíble. Y no sé, me parece genial. Y este chico cobra 6,000. O sea, en China se encuentra de todo. Así como ustedes a veces piensan que nada más hay cosas baratas, no, créanme. Hay gente que va y se hace cosas por miles y miles. Y ahorita entre más paguen los chinos, más de la high se siente. Pero bueno, cada quien. ¡Qué increíble! Y me dijo, yo no te iba a cobrar, ¿por qué no te cortaste el pelo conmigo? Y yo así de... Ay, pues... Además tenía miedo, me dije. No sé, me gusta mucho ese estilista al que voy. Ahorita se me para mal, un poco mal, pero... Pues, bueno, así es. Entonces, hoy... Un chino se me... No se declaró, pero casi se declara, ¿saben? Bueno, literal, sí. Y al final terminamos de ver el cine y el hombre dijo, bueno, adiós, así como con la manita así. Y yo así, o sea, ya fuera del cine, ni me llevó a mi casa ni nada. ¿Qué cosas?